Esperando hoy la llegada de la Virgen en esta caravana, ¿no? Sí, sí, hoy en este día que celebramos la independencia, feliz, feliz, volviendo de Simoca, disfrutando y ahora esperándola a la Madre, que nos cuida, nos protege a todos. ¿Pedirle o agradecerle a la Virgen del Carmen? Ante todo, agradecerle por su protección y que cuide al pueblo de Famayá, a toda la familia, a todos. Bueno, y la comunidad de la Merced también en Osores con actividades pastorales continuamente, ¿no? Sí, sí, la catequesis, que se reúnen las señoras de la Legión de María y siempre en natividad y cuidando la casita de la Madre. Thank you.
Bueno, esperando la visita de la Virgen en esta caravana, ¿cómo se ha preparado cada familia del barrio San José? Y bueno, acá estamos esperando temprano, porque bueno, la mayoría, uno avisa que es a las 16, sale de la parroquia, pero piensa que a las 16 va a llegar acá, y bien temprano. ¿Cómo están viviendo este novenario? Después de la pandemia volvemos a encontrarnos y a disfrutar de esto, ¿no? Sí, con mucha alegría y más aún porque se nota más cantidad de gente que asiste y se aferra a nuestra fe y a nuestra madre. En esta fiesta, ¿pedirle a la Virgen o agradecerle? Y yo pienso las dos cosas. Primero que nada, el agradecimiento por todo, por la salud de quienes han tenido muy buena salud y por la recuperación de la gente que estuvo enferma y que se ha hecho oración, así como también la recuperación de nuestro párroco, Padre Jorge, también gracias a las oraciones a ella, pidiéndole por su salud. Y también, bueno, seguir pidiendo por la salud de los enfermos y ahora que más con razón, que otra vez se están aumentando los casos, con más razón hay que aferrarse a la oración.